Raza, en el video del día de hoy, queremos, no va a ser ni de pesca, ni de comida. ¿De qué se va a tratar el video, oiga? Ahorita le vamos a echar una manita de gato al equipo. Así es. ¿El equipo de pesca, Martín? La herramienta. La herramienta. Ey, la herramienta de trabajo. Vamos a llevar al doctor a estos animalitos. ¿Qué le pasó a eso, oiga? Pues mire, tres flojos mineral. Tres flojos el maneral. Está un poquito duro, ¿no? Está duro. Hay que engrasarlo, ¿no? Así es. Engrasarlo, le vamos a hacer cambio de aceite. Cambio de aceite. Cambio de aceite para que la máquina ande al 100. Lubrique bien, pues. Sí, así es. Y, eso es todo. Y si nos da el tiempo, vamos a lavar la canoa. Ándele, para una lavadita. Para que avance más y gaste menos bolina, es la clave, pues. Así es. Gente, pues de eso se va a tratar este video, de que vamos a llevar los motores, el mío también, gente, porque anda fallando como que de inyectores. Anda fallando de inyectores y entonces pues lo vamos a llevar con el doctor a ver qué le hace. Anda con nosotros el compo Biel, aquí anda el viejón. ¿Qué andamos? Eso es todo. Saludos para los seguidores ahí. Eso es todo, así es. Ahí está el viejón, raza, ahí anda el compo Biel. Ahí anda la orden, dice. Saludos a todos que los ven ahí por YouTube. Las redes sociales. Así es. Al viejón nos anda acompañando aquí, que vamos a llevar los motores, gente. Y pues les vamos a mostrar qué problemas pueden traer ahí con el mecánico y algunas otras cosas que se nos ocurren, oiga. Así es. Pues ahí vamos a estar, raza, entonces, pendientes. Ahorita le seguimos con las siguientes tomas. Raza, pues allá se arrancó mi compa. Ya va con el mecánico. El problema que trae este motorcito es que al parecer es una falla de inyectores, Javier. Al parecer es una falla de inyectores. Porque el motor como le da y empieza a toser, pues, parte de... Es suciedad. De los inyectores. Está sucio los inyectores. La bomba de inyectores. Así es. Se fuerza, pues. Entonces, aquí les voy a mostrar, gente, qué es lo que anda haciendo este motor. Que por eso es que decimos que anda fallando. Anda fallando de inyectores. Lo voy a bajar poquito para ver si puede correr. Miren, gente, vamos a ver si responde, a ver qué es lo que hace. El viento, que es mucho viento, pero el motor no está desarrollando lo que es, pues entonces al parecer es falla de inyectores y queremos llevarlo ahí con el compa Lipaz para que le pegue una limpieza. Ahorita le vamos a mostrar qué es lo que le va a hacer el viejón y ahí le vamos a compartir, gente. Y aquí llegamos al taller del compa Lipaz, por ahí anda el viejo, allá está el de azul, ahí está Lipaz, ahí está el motor, el que yo traigo. Ya está ahí para... Ahorita le vamos a quitar unas piezas ahí, los inyectores para lavarlo. Y aquí está mi compa ajustando el maneral. Oye, ¿qué más le va a hacer? Lo voy a quitar, Martín, para checar el paquete allá adentro. Para... ¿Le va a poner uno nuevo? Sí, requiere ponerle nuevo, le vamos a poner nuevo, si no. Está bien. Si no, más lo vamos a apretar. Ya está. Raza, pues aquí estamos en la orilla... Una de las orillas del Colorado, pues aquí estamos, aquí anda la raza, pues alistándose, estamos enfrente de las letras del Colorado. Ahí anda el Lipaz, el mecánico estrella. Cualquier problema con algún motor, raza, pues vengan con él. Aquí anda la gente, pues alistando las cosas. Esta panga, pues va al abollado, le van a poner un volante. Y pues ahí anda la raza, gente. Anda echándole ganas. Ahí anda el doctor de los motores. Va a poner un volante, Lipaz. Es todo.
Es todo, es todo. Ahí va a poner un volante mi compa. Está bien pegado, Martín. ¿Está bien pegado? Sí. No está flojo, no está. Pues va a tener que ajustar nomás la tuerca, oiga. Sí, vamos a tener que ajustar nada más. Ya está, y entonces va a hacer el cambio de aceite también. También vamos a hacer cambio, oye. Aquí tenemos los aceites. Y aquí está la bombita. Ahí está la bomba. Ahí está la bomba, no, pues ahorita le vamos a mostrar cómo va a sacar el aceite mi compa y qué le va a hacer el doctor al motor mío. Aquí, raza, el señor mecánico me dijo que quitaran los inyectores. A ver si alcanzo. Oye, llévale las pinzas perras al doctor allá. Por favor. A ver, yo. Mi intención es quitar los inyectores. A ver. ¿Y si sabe, oiga? No, pues ahorita, a ver si las alcanzo, a ver si puedo quitarlas. Sí. Si no, pues ahí está el bueno, ahí viene. A ver, el doctor. El doctor. Y a ver qué rollo. Y ahorita. Es que no me acuerdo, hace mucho rato, raza, que no le mete la mano. A mi compa de repente desarmar, a quitar los inyectores y él los lavaba y los ponía, yo nomás los quitaba. Pero ahorita que los quitemos y que lo esté limpiando, lo vamos a mostrar. ¿Va a sacar el aceite, no? Sí, para mostrarle cómo le va a sacar el aceite a 50 ya. Y ahí está otro motor en proceso, gente. Ahí está, un 225. Un 225, ahí está el cofre, miren. 225. Copa Beto, ahí está, lo tiene en proceso. El doctor de los motores. Ahí anda el viejo, ahí anda. Bien, por ahorita lo continuamos ahí. Lo continuamos, raza. A ver, compa bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí, compa bien? Pues le vamos a hacer un cambio de aceite al motor, este 50, Yamaha 4 tiempos. Se la apretó el fulano ahí. Yamaha 4 tiempos. Eso sí le. Quieres sacar gasolina, se madrean, ¿no? Ya no sirvió. Sí, ya no sirvió. 4 tiempos, vea. Y raza, por aquí andamos, mire. Echándole la manita a la máquina, porque. También. Ocupan de que. Hay que atenderlas. Hay que atenderla porque. Pero aquí se le mete esta manguerita, miren. Quiero que sepan que la. Es raza. La bomba esta era de un motor grande. Pero el doctor aquí se hizo una mexicanada. Y la fabricó y ahí está. Y yo, patito, pídeme. Dale, vaya. Se volvió mudo. Me va a sacar los brazos estos. Está como bobo, lo llevamos al guayo. Todo el color. ¿Y qué bien? ¿Qué me cuenta usted? No, pues muchas cosas. A ver, dígame. Tengo muchas cosas por contar. Habla, tonto, tú sí habla. Ah, dame un ensuelo, me dijo. Muchas cosas por contar, bien. Sí, muchas cosas. Está cambiando, mira cómo funciona el aparatito, la maquinita esa para acá la bomba, el aceite. Acá el aceite, hey, mira, watch and play. Esta técnica la inventó aquí el doctor Lipaz. Esta bomba es una bomba de aceite, pero de un motor marino. No la compró ninguna tienda, él la hizo, es una mexicanada que él se dio la idea. Este tipo de herramienta también tiene otra técnica de quitar el tornillo de atrás para que salga totalmente todo, algún desgaste ahí sale por detrás, pero eso lo hacemos cada tres cambios para que salga el desgaste de los fierros, porque esta máquina sufre el desgaste, entonces hay que sacarle cada tres cambios de aceite, hay que sacárselo por allá por el tornillo para que salga todo ese desgaste y no siga tallando los demás fierros, ¿entiendes? Pero como todavía no le toca por aquel lado, la vamos a sacar con esta bombita. La bombita de Copa Lipaz. Sí, es una chulada esta bombita que inventaron aquí el doctor Lipaz. El doctor Lipaz. Lipaz. El doctor
Mira, batalla mucho el compa Coy, mira, sacando el aceite. Pero si este se lo viene a llevar al revés, va a poner. Pero, ¿por qué era la mamá? Sí, pero ahí debe que no tiene por qué, es que Pedro era allá. Estaba un ambiente echándole. Aquí no podía hacer nada, echando el aceitito. Allá, ahí, allá, sí. A ver, vamos a poner más abajo, porque no esfuerza la máquina. Que se esfuerce menos. Y así está la situación en esta raza, pues ya, y de huechen. Y al maneral ya, ya lo apretamos. Ya quedó el puro punto, eres. Un maneral flojo, raza. Te voy a explicar por qué lo apretamos. Porque este maneral flojo, así como andaba, tiene más probabilidades de quebrarse. Entonces, hay que ajustarlo y nos va, hay garantía de que nos dure más. Bueno, raza, ¿quiere? Hay que tener mucho cuidado para que no caiga ni una gota de aceite en el mar, ¿no? Para no contaminar. Tener mucho cuidado con un trapo en mano, tallarlo. ¿Cierto? Tener mucho cuidado porque el mar es el que no ha de vivir. Ojo, raza, hay que embotellar el aceite ya usado. Este aceite tal vez lo regalemos para los albañiles y eso, para que se reuse. Este es el aceite que salió. Y aquí seguimos, raza. Es una chulada esa bombita. No, una chulada, te quita muchos golpes esta bombita. Sí, sí, ¿verdad? Muchos golpes. Y, mayoneta. Y no cuesta tan cara, va. No, pues el IPAD la inventó él. Sale barata, va. Sale barata. Es cuestión de conseguirse una bombita. Y cables y manguera nomás. Sí, todo. Una bombita, conseguirse bombita que no tenga mucha presión, que ya no le sirva a un motor marino. Pero como para reusarla para chingar el aceite. Bueno, pues del cambio de aceite de nosotros, nos vinimos aquí con mi compa Martín. ¿Qué pasa, pues? ¿Y ahí está? Ya quitamos los inyectores. Aquí le decimos la araña. ¿Quién sabe cómo se llamará? Pues, pero son... Es de los inyectores. Inyectores. Y la bomba de la gasolina también. Ahorita ya para que, ya que se desocupe mi compa ahí, vamos a pasar para allá para que los limpie y haga su jale, para una caladita a ver si queda. Así es. Está pendiente ahí, a ver qué rollo. Así es. ¿Y seguimos, Martín? Así es. Vamos a estar pendientes, gente, pues. Ya quedó, se armó este rollo del motor. Y ya, pues, ahorita, ya mi compa, pues, que lo arme. Yo nomás lo desarmé y, pues. Para desarmar es fácil, Martín. Ya. Para desarmar es fácil, para armar ya ocupa. Sí, ya. Aquel, el doctor con los ojos cerrados, así, tentando los tornillos y lo arma. Y lo arma, man. De los expertos que está, chaval. No, estamos, pues, pendientes, gente. Ahí estamos, ole, raza. Bueno, ya. Raza, y pues ya le voy a echar, le cambió el filtro a mi compa y le voy a echar el aceite, va. Sí, aquí le vamos a poner el filtro, al filtro, si pueden. Echen un vasito de aceite aquí para que selle bien. Sí, porque viene reseco, raza. Viene reseco. Para esa gente, pues, que tenga un motorcito por ahí, que puede hacer el servicio él mismo. Pues, ahí está. Le va a poner el filtro. Y 2 litros de aceite, que es lo que lleva la máquina del 50 Yamaha, raza. Raza, este filtro, para ponerlo, no ocupan apretarlo. Nomás con lo que puedan con la mano. Y ahí está. Y ya queda. Para quitarlo, sí se tiene que utilizar este extractor para que quitar el filtro. Sí, así es. Muy bien. Pero, y pues. Pero para quitarlo, para ponerlo, no ocupa mucho ajuste. Ajá. De hecho, la presión del. De hecho, la presión se ajusta. Se ajusta más. Se ajusta más. Ahí de barra se mira. Ahí va el aceite en esta ocasión, pues le va a echar aceite de la marca Yamaha. Pero que es el móvil. Móvil. Pueden comprar aceite móvil, puede ser más barato. La marca es muy cara, la verdad, gente. Sí. O sea, lo que es, pues lo que es. Exactamente. Y sirve así para es. Sirve para lo mismo, pues es aceite, pues la marca del móvil, pues
la venden más barata lo que es móvil. Y pues ahí va mi compa, le va a echar el aceite. Si nos dejan la marcada, Martín. Sí, oiga, falta el embudito. Con embudo. Muy bien. Y pues ahí terminó mi compa ya. Ya cayeron los 2 litros, gente. Bueno, lo que querían de ser 2 litros, oiga. Sí. Yo digo que no llega. Pero no, no llega, dice 946 mililitros. Así. Y bueno, pues este furioso ya quedó. Ya quedó, Martín. Ahí quedó. Ahí lo del tapón. Hay que poner el tapón. Nos dio ser raza y nos echamos al plato unas sangrillitas, algo bien. Bueno, ahorita vamos a continuar. Bueno, gente, y aquí andamos en la orilla. Nomás que estaba viendo al hermano Guadalupe. Guadalupe, ¿qué es, hermano? Capusegua. Capusegua Velázquez. Capusegua Velázquez. Y el señor Chuy. Jesús Flores Gagiola. Ahí andan los viejones alistando las redes de pesca. ¿Quién a tirar al camarón, oiga? A los camarones. Eso es todo, eso es todo. Puro camarón gordo ahorita, ¿no? Puro chingante, choncho. Ey, la verdad que sí. ¿A cómo anda el kilo ahorita de camarón? 180. ¿180? Sí. Qué chulada de precio, ¿no? Con poquito pues ya rinde, ¿no? Sí, la verdad que sí. Con poquito. Sí, así es. No, pues está muy bien. Aquí andan, raza, los chavalones aquí. Estos pescadores. Pues ya, bien. Unos maestros en la pesca por los viejones aquí. La verdad que sí, gente. Así es, así es. Gracias a Dios. Que es lo más importante, oiga. Así es, así es. Está muy bien. ¿Y mañana le piensa salir mañana? Ándele, ándele. ¿Desde cuándo no le sale, oiga? Ya tenemos como un mes, ¿va, compadre? ¿Como un mes? Unos 15 días. Fíjese nomás. No, sí, es que no ha dejado ser muy bien el viento. Da chance un que otro día y se viene el vientazo y a durar días. Sí. No, pues está muy bien. No, pues primero Dios que mañana le den duro a los azulones. Unos azulones, raza, que salen. Está una chulada de camarones, la verdad que están saliendo ahorita. Sí, la verdad que sí. Pues primero Dios y que le peguen un buen llegue, ¿no? Así es, con todo el favor de Dios. Sí. Pues ahí están, raza, los señores. Y pues quería compartirles así es, ahí donde se andan alistando ya para salirle mañana a los camarones con los chinchorros. Pues ahí están, primero Dios que les vaya muy bien. Ahorita la vamos a continuar allá con mi compa, anda metiéndole mano al motorcito todavía. Bueno, pues ahí nos despedimos, viejón. Saludos a toda la raza. Un saludo en especial ahí por ¿a quién? Que Dios me lo bendiga, todos. Eso es todo, eso es todo. Está muy bien, está muy bien. Pues ahí están los viejones. Ahí estamos pendientes, raza. Bueno. ¿Qué, oiga? ¿Le está entrando o no? Está muy duro, oiga. Está muy duro. Estamos aquí, haciendo intento. Aquí le está entrando, le está echando grasa al motor mi compa ahí. Ya que es lo que le faltaba. Sí. Raza, y pues aquí está mi compa, ya se echó, ya limpió los inyectores. Los inyectores y la bomba ya quedó. A ver, oiga, diga a la gente qué tenía el ¿por qué le pasó eso al motor? El cochino, el dueño, no tiene la gasolina. Qué gacho, no, raza, pues que a veces que se le duerme el gallo uno tantito, pues. Y pasa esto. Se le duerme el gallo uno, ¿cuánto cobras el IPA ahorita? 600, 800, ¿cuánto? Por año. Por ahí, dice. Sí, pero pues ya se lo está aventando mi compa aquí. Aquí está el famoso Lipaz. Y ahí están los inyectores, raza. Esos son los que andaban dando lata. Estas cositas. Y la bomba andaba bien, bien sucia. El de la bomba.
igual. Martín. Nomás que se va a marear echándole viento. Martín. El doctor este, cuando quiere saber que tiene el motor, se va al manera y le checa el pulso ahí, manera. Ah. Ahí se va la coleta. Le checa el pulso y ya te da el pronóstico que es. ¿Y ya sabe? Oh, sí, este doctor era bueno. No me lo sabía, esa yo. Traído de Japón. Hay cualquier falla, cualquier problema que traiga un motor, este amigo lo soluciona en breve. Lo mejor de todo, raza, no se imaginan qué es, aparte de que fío que ya dijo. Todavía le debo. Malamente toqué este tema. Pero bueno, aparte, es que es barato, raza, todo barato. Hey, Martín. Dígame. Otro privilegio que hay en este taller es que cualquiera puede venir y agarrar herramientas, no hay problema. Hey. Prestada y no prestada. Prestada y no prestada. Pobre viejo, anda batallando cada día, es una batalla al juntar la herramienta. Sí, porque dice que ahorita va a ser el inventario, porque llegamos tres mangas. Sí. Las tres mangas vinimos y agarramos herramienta y no hay la herramienta, dice, esto va a ser un inventario. Sí, pues que imagínense, se queda sin la herramienta de trabajo. Gente, no se imaginan el valor que tiene esta libreta. Sí. Hombre, está cuajada de billetes. Bien cuajada. De perdida sus 10 mil pesos diarios, le han de andar entrando, yo creo. No, no, raza, pero sí está encuajada. No es chequera, pero tiene mucho valor, vale mucho. Ahorita le vamos a mostrar, raza, qué es lo que sigue, qué más va a hacer mi compa y que le va a sacar las cucarachas al motorcito también. No trae el sensor. No trae el sensor. Raza, pues ya lo armó mi compa de volada. Le tapé un ojo nomás y lo armó rápido también. Ya prendió y sí se escucha diferente. Ahorita le va a sacar las cucarachas ahorita para que sepa. Va a checar los inyectores. Falló ese. Funciona. También funciona. También funciona. Dele pues. Eso es todo, eso es todo. Ahorita vamos a ver qué rollo es esa. Vamos a ver si jala y ahorita le vamos a mostrar a ver qué tal quedó el motorcillo. Ahí lo va a calar, raza, mi compa, a ver qué rollo. Inyector no andaba trabajando, Lipas. Uno, andaba en tres, raza, y pues le faltaba ese inyector. Mucha fuerza todavía y ahí jaló algo bien, jaló. Lo bueno que está el doctor, porque si no, y me la callaba. Y que fía de pilón. El doctor Tomate. Ahí anda, raza, ahí.
le va a pegar otra para que se le salga la otra cucaracha que traía. Necesita una buena lavada esta panga. Ándele, pues. Jalaron los otros 20 caballos que le hacían falta, gente. O 25. Pues ahí quedó el Furioso, ya. Ya quedó. Ahí quedó. Sí, pues. Ya le jalaron como unos 25 caballos más, ¿va? Que ahorita. Sí, pues, tiene que ser. Andando, al menos esos 25 caballos. Le sacaron como 6 cucarachas, ya sabrás. Sí, pues jaló como 90, sí, el motor, ya jaló como 90, sí. Ahora sí. Estamos por raza. Pendiente. Sí, así es. De la Expo. Gente, y pues ya quedaron los motores. Ya maestro, el maestro. El doctor. El gran maestro. Va a botanear, dice. Porque ya anda poniendo las tuercas al revés. Gente, pues ahí quedamos con este videazo, o con este video, como quieran. Ojalá que les guste, que les haya gustado lo que hicimos. Pues es ahí para compartirles un poco de lo que hacemos, oiga. Es algo, sí, de la rutina de un pescador. Sí, así es. Vive en la vida real, pues. Exacto. La vida real. Exactamente, pues. Muchas gracias, compa Lipaz. Muchas gracias. Hey, no, porque sin este amigo, no, hombre. Está otro taller, raza, está otro taller allá con el señor Tabo, con el maestro Tabo también, está otro taller, pero pues aquí. Pero aquí decidimos venir porque, ¿sabes qué me dijo? ¿Cuánto es el IPA? Le dije, nada, para los amigos aquí estamos, dijo. No, no vamos a hacer, vamos a querer venir todos los días. ¿Verdad? Sí, no. Sí, más que nos cobre. No, es que la verdad que pues es nuestro amigo, muy amigo, y pues es una chulada de persona, no, pues. Ahí estamos, es barato, fía. Y no le estás haciendo la barba, ¿no? No, un poquito. Es que no le he preguntado cuánto va a ser, gente. Tengo que decir algo bien. ¿Y el compa Cookie qué onda? Ahí está, ya queriendo salir, dice, ¿ah? A ver, panda, manda saludos. ¿De dónde eres originario tú, Cookie? ¿De dónde eres originario? De Cubiri, dijo el otro. De la mole. Cubiri, la mole. Ahí está el saludazo para Cubiri. Sí, así es. Ahí está, no, pues así nos pedimos, raza. Dale, Dios les bendiga, pórtense bien. Ahí estamos. Ahí estamos.